Llevamos 26 pacientes fallecidos el día de hoy. La señora Marenca, que usted dice, era trabajadora de PISA. No sé si la estaba contratando PISA o el IX. Ellos, me imagino que deben de tener el contrato de la persona. Ella pero era la persona que hacía las anotaciones para decir, usted paciente, vaya, le doy su cita para tal día, para el cambio de línea. Sí, nosotros primero pasábamos a servicios contratados. Ahí nos daban una hoja de traslado para PISA. Entonces ya pasábamos con ella, ella tenía una mesa en nefrología. Y conforme iba la cola, íbamos pasando con ella y nos preguntaba cuánto teníamos de suero para ella hacer el cálculo y podernos pasar a PISA, que estaba en las Américas, y a podernos hacer el cambio de línea. Ella era la que hacía el traslado, ¿verdad? Las fechas. Cuando se terminó de pasar los pacientes al nuevo cambio de línea, muchos pacientes, tenemos a un paciente que se llama Francisco, él rehusó. Él nunca quiso cambiarse de línea, porque él es un paciente que venía de hemodiálisis. Sus venas ya habían fallecido, ya no tenían entradas para hacer hemodiálisis. Entonces él me decía, Zoraida, yo no me voy a cambiar porque si yo me infecto me muero. Y así tenemos varios pacientes que estuvieron en la máquina y por las infecciones que no les pudieron cambiar su membrana, se murió la membrana, los mandaron otra vez a la máquina.